Bueno, buenas tardes para todos. Nuevamente les damos un saludo desde la Asociación de Exalumnos de Gimnasio Moderno. Hoy retomando el tema de las conferencias y con el honor de presentar a un exalumno del 99, Luis José Salazar, quien está en este momento en Glasgow, Escocia, trabajando con un tema bastante particular del cual les hablará más adelante. Luis José se graduó del colegio en el 99. Él es físico e ingeniero electrónico de la Universidad de los Andes, graduado en el 2007. Tiene un doctorado en física, también de la misma universidad, y un doctorado en fotónica de la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde el año 2016 ha estado trabajando en la industria de los nanosatélites y entre el 2016 y el 2020, él lideró el desarrollo de un telescopio multiespectral destinado a la observación de la Tierra en el rango térmico que será lanzado a finales de este año al espacio. Y más recientemente, a mediados del año pasado, se encuentra liderando el desarrollo de un sistema de comunicación óptica entre los mismos nanosatélites, del cual tiene ya los primeros prototipos en el espacio desde junio de este año. Como entenderán, yo estoy leyendo la presentación porque es un tema bastante sofisticado, aunque para Luis José es sencillo. De manera que sin más preámbulos, Luis José, le damos la bienvenida. Qué gusto tenerlo acá con nosotros y compartiendo toda esa experiencia tan novedosa para toda nuestra comunidad gimnasiana. Le doy la palabra y bienvenido nuevamente. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo. Estoy súper, súper contento de mantener y de fortalecer este vínculo, digamos, con el colegio. En esta charla de hoy, pues le he puesto el título de Introducción a los nanosatélites porque espero que no sea solo una charla. Espero poder hablar más sobre esto en el futuro. Espero meter a los estudiantes del colegio y, bueno, y a la comunidad más en este tema. Mi objetivo de esta charla es que vean que es un tema que no es tan complicado como uno pensaría. O sea, normalmente uno le hablan de que algo muy difícil es rocket science. Quiero mostrarles que no es tan así. Quiero mostrarles que la física detrás de estos nanosatélites es bastante sencilla. De hecho, es física que uno ve en los primeros años de ingeniería o al final del colegio. Entonces, bueno, comencemos con la presentación. Creo que como está organizada la charla, la idea es que dejamos las, bueno, van haciendo preguntas, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan. Bueno, creo que hay un chat y pues yo, pues si puedo responderlas al final, con muchísimo gusto. También quiero, incluyo aquí en la primera parte, en la primera slide, mi correo electrónico, para que por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, o si quieren charlar al respecto, por favor, escríbanme que realmente me apasiona este tema y me encanta poder compartir mi experiencia. ¿Vale? Bueno, para la charla de hoy, la idea es quiero hablarles de lo siguiente: ¿qué es un nanosatélite? Quiero que se lleven a la casa, aprendan qué es un nanosatélite, cuáles son las características de una misión que involucre este tipo de satélites y quiero darles algunos ejemplos de la física detrás de los nanosatélites. Hay muchísimos pequeños fenómenos que van pasando para hacer que el sistema funcione y resulta que se pueden explicar con experimentos muy sencillos. Y por esta razón hay colegios, universidades que en este momento tienen satélites volando en el espacio. Bueno, comencemos con qué es un nanosatélite. Si uno se fija en la escala de órdenes de magnitud, uno habla de micrómetro, milímetro, kilómetro, nanómetro, mega, metro, bueno, no aplica mega, pero a la información, megabytes, gigabytes, terabytes. Es todo lo que va diciendo son los órdenes de magnitud. Uno pensaría, mucha gente piensa que el nanosatélite significa que es algo muy pequeño, del orden de 10 a la menos 9 metros, o sea, algo supremamente pequeño. Resulta que
En este medio, realmente la escala va asociada al tamaño de un satélite normal, de un satélite, digamos, de los que son fabricados por las grandes agencias espaciales. Cuando hablamos de un satélite normal, digamos, tenemos algo que es del orden de una tonelada, como se ve aquí al lado del rinoceronte. Ah, qué bien, sí se ve el cursor. Estamos hablando de cosas, pues, normales. Esto es lo que llamaríamos un satélite normal. Después pasamos a lo que es un satélite mediano. Es algo que va entre 500 y los 1,000 kilos. Aquí estamos hablando más de pensar en tener un búfalo volando. Después podemos saltar a los mini satélites, que ya son cosas del orden de 100 kilos, 350 kilos. Aquí es importante que se imaginen lo difícil que debe ser subir algo de ese peso, algo con esa masa, al espacio. O sea, si saltar es algo que, pues, requiere tanta energía para poderse elevar, imagínense lo que es la energía que se necesita para llevar eso hacia arriba. O sea, es impresionante. Por eso es que son tan espectaculares los cohetes. Seguimos bajando en el tamaño. Ahora vamos a hablar de microsatélites. Estos ya son 10 kilos, 100 kilogramos, que ya estamos hablando de un lobo, algo pequeño, relativamente pequeño. Y llegamos a la parte de los nanosatélites. Estamos hablando de cosas que son pequeñas. Ahora les voy a comentar cuáles son las dimensiones de estos satélites. Pero la idea es que tengan en mente que son cosas de máximo 10 kilogramos. O sea, eso es fácil de subir, fácil de subir para un cohete. El concepto de nanosatélite se fue introducido en el 98, si no me falla la memoria, y es básicamente un tipo de satélite definido a partir de un estándar, que se conoce como el estándar CubeSat. Fue desarrollado por esta universidad, por la California Polytechnic State University, y tiene como objetivo principal permitir que pequeños satélites tengan acceso al espacio. Esto resulta del hecho de que, pues, ha avanzado muchísimo la tecnología. Hoy en día uno puede conseguir en Amazon o en Bogotá, no sé, ir a La Novena o ir a diferentes tiendas de electrónica, no sé, Electroigón, no sé si exista todavía. Pero bueno, por no hablar de Arduino, Raspberry Pi, este tipo de circuitos que son muy pequeños, pero tienen una funcionalidad enorme. O bueno, un celular es un supercomputador respecto a lo que teníamos hace un par de años. La idea es que toda esta electrónica, todo esto ha facilitado que todo se pueda integrar en un componente pequeño del tamaño de una caja de zapatos. Este estándar surge tras una colaboración entre más de 100 universidades y define las características mecánicas que debe tener estos satélites. También define el tamaño de los circuitos, el tipo de cableado, los materiales, entre otros. También introduce el concepto del pipod, que es básicamente lo que se utiliza, el componente que se utiliza para lanzar el satélite al espacio. Les hablaré más al respecto cuando lleguemos a esa diapositiva. Esto es una, para que tengan una idea del tamaño de este satélite, aquí esta es una de las, pues, es tomado del estándar. Aquí tenemos algunas de las medidas. Fíjense que el lado es 10 centímetros por 10 centímetros y por más o menos 10 centímetros de un poquito más de alto. El componente está compuesto por unos rieles que se utilizan para mover el satélite a lo largo de unos rieles a la hora de lanzarse. Y fíjense que, pues, es muy claro en todas las dimensiones. Hoy en día hay gente que se ha aventurado hasta imprimir con impresoras 3D este tipo de estructuras. Ahí la idea es, pues, que lo importante es que sobrevivan el ambiente, pues, que hay en el espacio, que no hay atmósfera, hay muchísima radiación, hay muchos cambios de temperatura, pero hay gente que está trabajando en eso, están trabajando hasta en madera, pensando en hacer que el satélite, cuando esté arriba, pues, se queme y no genere esta basura espacial, que es un tema que ahorita es tan actual. Aquí tenemos lo que se llama una unidad. Un CubeSat, pues, es una unidad que mide 10 centímetros cúbicos y pesa, el máximo es 1.3 kilogramos. Esta es la unidad mínima a partir de la cual se pueden construir muchos satélites. Aquí también en la figura de la derecha les muestro cómo es el pipod, que básicamente es como un cajón donde se mete el satélite para después desplegarlo.
esta unidad se puede copiar y hacer construir cosas, satélites de dos unidades, como se muestra en la figura, tres unidades, seis unidades, 12 unidades. Es un estándar, entonces este factor está bastante, definido. Y para cada uno de estos tipos de satélites también tiene que pensar que hay un pivot relacionado. O sea, hay una manera de lanzar este satélite al espacio. si tomamos un satélite de estos y lo abrimos, vamos a tener una gran cantidad de pequeñas piezas. Ahí ofrezco disculpas por la calidad de esta imagen. No me la esperaba tan pixelada, pero bueno, ahí se alcanza a ver. Tenemos dos grandes, módulos. Uno es lo que se llama la plataforma. Tenemos aquí lo que es las baterías, lo que es el computador a bordo. También se tiene el sistema de comunicaciones. Es básicamente lo que se necesita para que el satélite funcione. Y en la otra parte tenemos lo que se llama la carga de pago o payload, en donde se tienen los diferentes subsistemas que uno quiere lanzar al espacio y a partir de los que quiere utilizar para obtener información. En este caso tenemos un espectrómetro y tenemos una cámara. No se alcanza a ver muy bien, pero bueno, hay una cámara. Y todo esto se integra y se arma adentro de una estructura metálica que está rodeada de paneles solares para obtener la energía, porque estas baterías se cargan utilizando energía solar. Básicamente es un Lego, lo podríamos llamar como un Lego. De hecho, hay muchas empresas hoy en día que se dedican a vender estos componentes y uno los compra por internet. O sea, es como comprar algo en Amazon. Realmente la única diferencia es que tiene bastantes ceros detrás. Pero se vende como un kit, digámoslo así. He incluido un par de gráficas sobre el contexto actual de los nanosatélites para que tengan una idea cómo está creciendo este sector. Que es también conocido como el sector del new space, del nuevo espacio, porque pueden tener acceso a este, o sea, pueden tener acceso empresas privadas, y ya no es una cuestión solamente de agencias espaciales. en esta gráfica, tenemos el número de nanosatélites que han sido lanzados, o que han fallado, o que se espera lanzar o que se proyecta a través de los años. Hasta el 2000, fíjense cómo va la tendencia. En el 98 se lanzaron 2, en el 2000 se lanzaron 10, y bueno, la tendencia ha ido subiendo. Ahí hay un par de fluctuaciones, no sé realmente el contexto, porque en el 2016 hay este número aquí tan bajito, relativamente bajito, pero la tendencia en general es que va creciendo. Y pues tenemos empresas grandes, que van lanzando satélites con el objetivo de generar lo que se llama una constelación, que es tener un montón de satélites alrededor, mapeando la Tierra en tiempo real. Y una de esas es en la que yo trabajo, en donde actualmente tenemos 114 satélites volando. Y los últimos fueron lanzados el 30 de junio. Mira la siguiente. Listo. Esta gráfica, con lo que les he comentado, creo que ya lo pueden responder, pueden entender lo que significa. Y es el tipo de nanosatélite que es el más popular. Entonces, tenemos cosas que son una unidad. Se han lanzado 200 y pico, de 1.5 unidades, porque también hay submúltiplos, hay de 2 unidades, de 3 unidades, 4, 5, 6, y bueno, van así. También hoy en día se está intentando lanzar cosas más pequeñas. De hecho, en este caso tenemos 1/4 de unidad y es posible lanzarlo. Hay un tema legal al respecto, y es porque es difícil rastrearlos, y eso pues no le gusta mucho a los gobiernos. Pero hay bastantes iniciativas al respecto.
Y aquí se puede ver que pues, el más popular es el 3U, digamos, porque permite tener una unidad dedicada al sistema, a lo que, como les comentaba, las baterías, el computador, las antenas, los sistemas de apuntamiento, y los otros dos unidades se pueden utilizar pues, para lo que uno quiera. Vale, entonces ya hemos pasado a la primera parte en donde les he hablado, digamos, de qué es un nanosatélite. Es un satélite que pues, es pequeño y pues que ha evolucionado bastante gracias a la miniaturización de la electrónica. Ahora quiero hablarles de cómo es una misión con nanosatélites. La idea es que tenemos estos pasos que se muestran aquí en la figura. Comenzamos con lo que se llama la integración, que es básicamente cómo se arma el satélite. ¿sí? Tenemos el lanzamiento, tenemos la parte donde se define la órbita de ese satélite, dónde va a estar, porque hay diferentes, piensen que se tiene la Tierra, pero pues hay muchos planos en donde puede estar orbitando y hay muchos tipos de órbitas. Hay órbitas polares que pasan por los polos, hay ecuatoriales, hay un montón de opciones. Después se separa la carga principal, en donde tenemos, la idea es que en un cohete normal se lanza lo que se llama la carga principal, que es un satélite grande, un búfalo o un rinoceronte. Básicamente, pues, estos son pagados o por gobiernos o por agencias. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que en la parte de atrás del lanzador había un espacio que era muerto y que había una manera de usarlo de manera eficiente, y es la parte de atrás. Entonces, ahí lo que se hicieron fue usar este espacio para poner los peepods, para poner lo que se llaman dispensadores en español. Y ahí, digamos, aprovechando ese espacio, se pueden lanzar pequeños satélites. Entonces, es en esta parte en donde van, se despliega, pasamos a la parte donde se despliega el nanosatélite y ya queda el nanosatélite, pues, digamos, volando, digámoslo así. Ahí después viene una parte que es bastante interesante y es lo que se llama el control de la actitud, en donde pues, se necesita que el satélite esté con sus paneles solares, digamos, apuntando al sol, o que sus antenas estén apuntando hacia la Tierra para que puedan enviar y recibir información. Todo eso, pues, hay componentes internos que permiten que, bueno, pues, que esto pase. Les hablaré de eso ahora más adelante. Y, finalmente, pues, está la parte de la comunicación con una estación en Tierra. Aquí es la parte de la integración. Comencemos con la primera parte. Entonces, los nanosatélites se arman en una sala blanca, es decir, un sitio que está limpio, bastante limpio, porque cualquier partícula de suciedad puede afectar el desempeño de los sistemas electrónicos, mecánicos y ópticos. Es como cuando, no sé, tiene uno una lente de una cámara muy fina y se le mete una mota de polvo. Pues queda, es muy difícil volver a arreglar eso. En este caso, para los CubeSats aplica el principio de cleaning of room, que básicamente es que se necesitan una sala súper limpia, que son las que se muestran, digamos, aquí en esta imagen. Una sala que es supremamente costosa de mantener, donde tiene que ser supremamente limpia, sino que en el mundo de los CubeSats es posible tener algo lo suficientemente limpio para que funcione. Y esto es lo que se hace actualmente. En lo que respecta al lanzamiento, tenemos diferentes alternativas. Tenemos, por ejemplo, los típicos que ahorita están bastante, digamos, son bastante populares, pues porque los transmiten por YouTube, los Falcon de SpaceX. Tenemos el Falcon 9, que es bastante, es espectacular porque, pues no sé si lo han tenido la oportunidad de verlo, y es que aterriza después en el, de nuevo, o sea, sube, despliega lo que tiene que desplegar y después vuelve y aterriza, y normalmente ese aterrizaje es espectacular. Tenemos otros satélites, digamos el Ariane, que es de la Agencia Espacial Europea. Tenemos el Soyuz, que es un
lanzador que es de Rusia. Y con el tiempo han ido apareciendo pequeñas empresas que están intentando de tener el mercado solamente de los nanosatélites. O sea, no lanzar satélites grandes, sino pequeños. Aquí también pues incluyo el Blue Origin, que fue lanzado hace recientemente por este personaje Jeff Bezos, que lograron llegar a los 100 kilómetros y después volvieron a aterrizar. Es otra alternativa que se está considerando. También hay otro de Virgin Galactic, Virgin, que la idea es poner una especie de misil en un Jumbo. El Jumbo sube, lanza el misil y ese misil sube y pues despliega los satélites que se quieran desplegar. También hay otras alternativas más curiosas, en donde se lanzan es con un globo aerostático. El globo sube, ese globo también tiene una especie de misil, llega a cierta altura y después el misil sigue para arriba y pues lanza los satélites. Hay un tema que es muy, muy interesante en la parte del lanzamiento y es el concepto de resonancia. La idea es que, bueno, les he hablado de qué son los nanosatélites, les he hablado qué pasos hay en una misión y ahora quiero mostrarles diferentes elementos, conceptos físicos que hay detrás de esto. Mi objetivo es ahora mostrarles que son conceptos relativamente sencillos y que aparecen en los cursos básicos de física. Entonces, si los conceptos son sencillos, pues uno puede empaparse mucho mejor del tema. Entonces, veamos el tema de resonancia. Aquí la idea es que, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de estar en un columpio, y entonces empieza uno con los pies a ir hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Entonces, no es que uno entre más duro le empuje, pues más se va a mover, no. Lo que pasa es que uno entra en cierto sentido lo que se llama en resonancia. Uno está moviéndose a una frecuencia y es la frecuencia natural a la que el sistema responde. Y por eso es que uno se puede mover. Aquí les muestro un ejemplo en esta mesa que está aquí. Veamos el video y ya vemos lo que ocurre. Tenemos una mesa vibratoria que está oscilando a una frecuencia. Fíjense que está muy lento. Y tenemos tres diferentes masas con tres diferentes soportes. ¿Vale? Y la idea es que vamos a ir aumentando la frecuencia de este sistema. Entonces ahora es más claro que uno de los elementos se mueve más que los otros. Seguimos aumentando la frecuencia, seguimos aumentando la frecuencia. Y ahora empezamos a hacer que observar que otros, a medida que aumentando la frecuencia, vemos que unos se mueven mucho más que otros. Es más violenta la respuesta. Y entonces, ¿por qué es relevante esto? El satélite cuando está moviéndose, el cohete cuando se está moviendo, vibra. Y vibra a muchas frecuencias, aparece una superposición de frecuencias. Ahora imagínense que uno de los componentes dentro del satélite tiene esta forma, la forma del componente que está más alto. Si la frecuencia a la que el satélite, a la que el cohete se mueve, está vibrando a medida que va subiendo, coincide con la frecuencia del componente que uno tiene, el componente se va a desarmar. Y el satélite, pues, no va a sobrevivir. Entonces, esto es equivalente a cuando uno está en el carro y va acelerando y aparece un ruidito que solo aparece a cierta posición del acelerador, es esto lo que está pasando. Entonces, lo que hace uno es diseñar el sistema para que no coincida con ninguna de esas frecuencias. Que el cohete vibre a diferentes frecuencias a medida que va subiendo, pero lo importante es que el satélite adentro no responda a nada de esto, que no aparezca este comportamiento que se ve aquí, porque de lo contrario se va a desarmar. Las placas, los circuitos se van a desarmar y, pues, bueno, obviamente pues no va a sobrevivir.
Pasemos a la siguiente diapositiva. Vale, entonces, es un tema que pues es simple, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Y los ingenieros mecánicos están continuamente pensando en formas y en cosas, en maneras de amortiguar este comportamiento. Bueno, vamos justos de tiempo. Aquí tenemos, vamos a ver la órbita, vamos a hablar de movimiento circular. Creo que no hay manera de, sí, como de hacer preguntas así en vivo. Pero bueno, este es tomado de mis diapositivas que hacía cuando daba el curso de física 1 un par de veces hace un par de años. Y la pregunta es la siguiente. Esta persona está girando una piedra con una cuerda atada a una cuerda, la está girando, haciendo girar muy rápido. Y aquí tenemos dibujada la gravedad, las fuerzas que hay en la gravedad y la tensión en la cuerda. Entonces, si lo miramos desde arriba, que es lo que se ve aquí, tenemos esa piedra girando alrededor. Y la pregunta es, si cortamos la cuerda en el punto donde se muestra aquí en la figura, ¿hacia dónde sale la piedra? ¿Sale en la dirección A? ¿Sale en la dirección B? ¿Sale en la dirección C o en la D? No sé, ahí tomémonos que unos 5 segundos para pensarlo. Y bueno, si acaso después lo vemos en la siguiente diapositiva. Entonces, tomémonos solo 5 segundos para ver ahí como pensar para dónde va a salir. Aquí, recordemos, la piedra se está moviendo con la velocidad que se indica en esta flecha. Viene así y la cortamos. Entonces, la pregunta es esta. Veamos la respuesta. No se las voy a decir, sino pues vamos a ver si con lo que les explico a continuación podemos encontrarla. Aquí tenemos la misma pelotica. Aquí de nuevo la figura se ve un poco pixelada. Tenemos la pelotica, tenemos la tensión que va hacia el centro y tenemos lo que he dibujado, el vector velocidad. Aquí esta flecha nos indica hacia dónde va la velocidad de la partícula. Tenemos que la tensión lo que hace es modificar la dirección de esta velocidad. Las fuerzas pueden cambiar, cambian la velocidad de los objetos, pueden cambiar su magnitud, pero también pueden cambiar su dirección. Entonces, en este caso, en el movimiento circular, lo que ocurre es que esta fuerza que va hacia el centro cambia la dirección de la flecha morada. Entonces, si movemos imaginen que movemos un poco esta flecha, esta partícula hacia adelante, en la dirección tangencial, la fuerza va a cambiar esta flecha hacia el centro, o sea que la va a girar un poquito hacia la izquierda, y a medida que se va moviendo, la va girando un poquito hacia la izquierda, un poquito hacia la izquierda, un poquito hacia la izquierda, y por eso es que obtenemos el movimiento circular. En términos de órbitas, Entonces, para volver al quiz de hoy, la respuesta no es A, no es la famosísima fuerza centrífuga que no existe, pero bueno, eso lo podemos hablar en otra charla. Tampoco es D, tampoco es C. La idea es que sale por la dirección de la tangente, por esto que les expliqué. La partícula solamente, la piedra solamente lleva una componente de velocidad que va en la dirección tangencial, y esta tensión lo que hace es cambiar su dirección. La va cambiando y de esta manera genera el movimiento circular. Entonces, teniendo en cuenta esta idea, este concepto, podemos entender cómo funcionan las órbitas de los satélites. Imaginemos que tenemos un cañón muy grande, así como se muestra en esta figura, y disparamos un proyectil, o bueno, un satélite con cierta velocidad. Entonces, se metió un bicho. Disparamos la partícula con cierta velocidad y alcanza a chocar aquí en Alaska. Después, de nuevo, es importante mencionar que es bastante alto. O sea, el cañón está a una altura bastante, bastante alta para que esto funcione. Después volvemos a disparar con otra velocidad más alta. Y de nuevo, la partícula está cayendo, se va yendo hacia el centro. Tenemos la gravedad actuando ahí. Pero fíjense que termina chocando aquí con alguna de estas islas que deben estar por aquí. Repetimos el experimento de nuevo con más velocidad. Aumentamos la velocidad con la que se dispara. La partícula intenta chocar con la Tierra, pero hay un límite en donde ya no choca.
con la Tierra. Entonces, podemos decir que la partícula, que el satélite, que la piedra, que la bala de cañón, está cayendo. Está continuamente cayendo, está tratando de caer. Pero el problema con este asunto es que, el asunto aquí es que no hay piso con el que se pueda estrellar. Entonces, la partícula lo que hace es, trata de caer, pero, aquí como escribo, la bala no para de caer. Y como no para de caer, sigue un movimiento circular. Entonces, esta es la clave para obtener las órbitas. Entonces, aquí tenemos una foto que es hermosa, que es un montón de fotos tomadas con, pues, se deja abierta la cámara y se ve como el satélite, el cohete va saliendo. Eso seguramente debe ser un, hacia acá dice, un Falcon 9. Y fíjense que se ve claramente cómo trata de buscar esta, ir por la tangente. Entonces, llega a cierta altura y después lo único que tiene que hacer es caer. Es simplemente espectacular. De todas maneras, es importante tener en cuenta que aquí hay una atmósfera. O sea, a medida que pues, vamos subiendo, hay atmósfera y rozamiento y eventualmente pues, las cosas van ingresando a la Tierra. Entonces, hay que estar muy arriba para que el satélite se mantenga volando por un par de años, para que la misión pues, tenga sentido y sea rentable. Ya que tenemos la noción de la órbita, ahora podemos hablar de cómo entendemos, cómo modelamos, cómo sabemos por dónde se está moviendo el satélite. Y esto se hace a través del centro de masa. Lo describimos a través del centro de masa, que básicamente es un punto en donde uno puede, digamos, a pesar de que el sistema sea muy complicado, que tenga muchas antenas, muchos paneles, muchas cosas, al final uno puede asumir que todo el componente, todo su comportamiento se va a describir por un punto que está ubicado en el centro de masa. Entonces, ahora les quiero mostrar este experimento que es muy bonito, hecho en el MIT, en donde vamos a ver cómo cuerpos que tienen una forma irregular, cómo se comportan y vamos a ver qué pasa con el centro de masa. Fíjense cómo oscilan, cómo se mueven de forma rara, cómo no es tan uniforme el movimiento. Pero ahora miren lo que pasa si apagamos la luz y encendemos un pequeño bombillo en donde está ubicado el centro de masa. Tenemos el típico movimiento parabólico que tiene uno cuando lanza una piedra o cuando... Sí, que se ve, pues básicamente es la combinación de tener una velocidad horizontal y tener una fuerza, una gravedad en la vertical. Entonces, a partir de esto, podemos, modelar el movimiento de los satélites, porque básicamente tenemos que saber en dónde se están moviendo, para que podamos orientar las antenas y pues poder rastrear, poder obtener la información y poderlos, controlar. Vale. Aquí quiero mostrarles este otro video que es espectacular porque muestra lo complejo que es el movimiento. O sea, el centro de masa pues, va a describir una trayectoria pues, que es circular, digámoslo así, pero la dinámica del componente puede ser muy compleja y hay bastante detrás para lograr que el satélite vuelva, pues esté apuntando a donde uno quiere. Entonces, veamos este otro video. Listo. Y lo ponemos en el segundo 51. Five nano satellites. Aquí tenemos una caminata de estas que se hacen en la Estación Espacial Internacional. Pero aquí lo interesante es que el astronauta tiene un nanosatélite en su mano derecha. Y lo lanza, lo suelta. And there goes the first of the two Tanusha satellites deployed manually by Sergei Rozansky. Entonces, fíjense lo complicado que es la dinámica. Tenemos un sólido rígido que está girando de una manera pues, que es un poco rara.
Y pues piensen que uno quiere que las antenas estén apuntando hacia abajo, quiere que los paneles estén apuntando hacia el sol. Si tiene una cámara, quiere que la cámara no esté apuntando hacia el sol, pues porque se va a freír los sensores. Entonces hay unos componentes adentro que permiten tener este control. De nuevo, aquí tenemos, este es como si fuera nuestro cañón. Es la Estación Espacial Internacional, que pues está a 400 y pico kilómetros. Y pues tiene una velocidad que pues permite que se puedan lanzar satélites. Sin embargo, pues esta no es la manera estándar de lanzarlos, pero me pareció espectacular podérselas mostrar. Y de hecho la manera de lanzarlos es más sencilla. Podemos pasar a la presentación. Listo. Y es, de hecho es la... es lo que más me ha llamado la atención del mundo de los nanosatélites. O sea, esto es uno de los dos elementos que me han en verdad llamado la atención. Uno es que los satélites se lanzan utilizando un resorte. O sea, es un resorte lo que se utiliza para darle ese empujón inicial. No hay más ciencia detrás de eso. O sea, no hay ni turbina. Bueno, no turbina, no, perdón. Motores de reacción y cosas así más exóticas. Es simplemente un retón, un resorte. La idea detrás de esto es que, pues, lo que uno ha experimentado con un resorte, o sea, uno comprime el resorte y al comprimirlo lo que hace es acumula una energía que, bueno, si uno se pone a hablar de ecuaciones aquí, sé que por cada ecuación que uno incluye en una presentación decae la tensión a la mitad. Voy a arriesgarme y voy a tratar de explicarles a qué corresponde esta gráfica porque verán que es muy sencillo. La idea entonces es que a medida que se contrae, el resorte acumula lo que se llama la energía potencial elástica. Y cuando uno lo libera, se mueve y esta energía, que está indicada aquí en rojo, va decayendo y se va transformando en otro tipo de energía que se llama energía cinética, que es energía de movimiento. Entonces, cuando uno tiene un resorte que está oscilando, uno está intercambiando entre las dos. Fíjense que si uno suma lo rojo más lo azul, nos va a dar una línea horizontal que básicamente es esta frase que pues uno comenta o se rezaba o reza de que la energía es constante en el mundo ideal, ¿no? Aquí no hay pérdidas. Entonces, lo interesante es que en los nanosatélites se utiliza esto. Básicamente, se define un resorte con ciertas características, comprime uno el sistema y cuando lo libera, toda esa energía se libera en energía de movimiento y el satélite adquiere una velocidad, que es básicamente lo que nos está diciendo esta ecuación de aquí. Entonces, aquí tenemos el pipot. Un detalle del pipot. Ah, aquí creo que tengo que incluir el video. Un segundo. Fíjense que aquí se ve el detalle del resorte. Y quiero mostrarles en el video que está aquí. Quiero mostrarles cómo se ve el sistema cuando está funcionando. Es muy sencillo el sistema. Básicamente, lo que se tiene es un solenoide normalmente, o sea, un componente que funciona con electricidad y que es un imán y mantiene la puerta cerrada. Y cuando se llega a la órbita que uno quiere, a la altura que uno quiere, a la configuración que uno quiere, pues se libera y sale el satélite. Entonces, es, como pueden ver, es supremamente simple. Pero entonces, en el mundo del espacio, es muy importante reducir el riesgo al máximo y la manera de hacerlo es haciendo simple las cosas. Aquí quiero mostrarles el satélite, un ejemplo de cómo se lanza un satélite. Esto es... tengo que incluir ese video, un segundo. Aquí, de hecho, este es el video de mi primer prototipo lanzado el 30 de junio. Un segundo. No, me dice que hay un error. Un segundo, voy a intentar otra vez. Bueno, me parece que hay un error. A ver, intentemos con otro video. Bueno, por alguna razón...
No, este no es, este no es, este no es. Un segundo. No, bueno. Debe ser porque el formato es diferente. Bueno, de todas maneras podemos aquí aprovechar y ver la imagen. Aquí tenemos el pivot. Aquí se alcanzan a ver las puertas que se van abriendo y se van lanzando. Bueno, si les parece interesante, pueden consultar en YouTube el Transporter 2 Mission. Más o menos en este momento, de 1 hora y 7 minutos, se empiezan a lanzar muchísimos satélites. Aquí, esto es una nueva, algo que está evolucionando bastante rápido, y son los lanzadores, pero de nanosatélites. Entonces, esto es como un árbol lleno de lanzadores, de pipots, y a medida que se va moviendo, pues, por la órbita, empiezan a lanzarlos y parece como si estuvieran soltando cartas. Es impresionante. Y cada uno de estos es de una empresa, de una universidad, de un colegio, de un gobierno. Y, bueno, en este caso, pues, aquí va nuestro satélite. Aquí, como pueden ver en la telemetría que da la gente de SpaceX, estaba a 539 kilómetros. Aquí, creo que es buen momento de comentarles que está evolucionando tan rápido esto y se está volviendo como tan común. O sea, cualquier persona puede tener acceso a este tipo de, bueno, cualquier persona con bastante, un músculo financiero bastante grande, aunque, bueno, no tan grande, pero puede tener acceso a este tipo de tecnologías. Entonces, ya no es solo exclusivo de una agencia espacial. Y, de hecho, hoy en día hay una especie de agencias de viajes destinadas a definir espacios, asientos, digámoslo así, en lanzamientos de cohetes. Entonces, si uno tiene un satélite que quiere que esté a cierta órbita, llama uno a su agente de viajes, le dice, oiga, quiero mi satélite en tal órbita, en tal inclinación, tal día, y le consiguen a uno el espacio y, pues, bueno, obviamente uno paga y hacen todo el proceso de instalar el satélite en el cohete. Entonces, hoy en día es bastante, digámoslo así, entre comillas, común o bastante fácil tener acceso a los lanzamientos. Y cada vez están aumentando el número de empresas. Hay empresas que hasta están intentando imprimir completamente el cohete en metal. Una empresa en Estados Unidos que se llama Relativity Space, que es espectacular, está creciendo muy rápido. Hay gente también que quiere lanzar cosas aquí en Escocia. Hay gente que está lanzando en Nueva Zelanda, en la India. Bueno, es impresionante el mercado, cómo está creciendo. Respecto a la... no sé si... Sí, no, alcanzamos. Ahora saltemos a la parte de la control de actitud, la actitud del satélite. Eso corresponde a tener el satélite, digamos, está de una manera, pero uno quiere hacer que gire y sus paneles vayan orientados hacia el sol o hacia diferentes cosas. Aquí el concepto que se utiliza es lo que se llama la conservación del momento angular. No sé si han tenido la oportunidad de hacer el siguiente experimento en Maloca. Esto es de cuando yo trabajaba en los Andes haciendo experimentos demostrativos. Y básicamente la idea es la siguiente. Veamos más bien el video y creo que ahí se explica lo que quiero mostrarles. Creo que ahí está ya el video. Segundo. Listo. Volvamos un poquito. Entonces, tenemos una rueda. Que, bueno, es esa rueda de bicicleta, y tenemos una silla que gira. Entonces, lo que voy a hacer es girar esa rueda y vean lo que ocurre. La pongo a girar en un sentido y después cambio el sentido. Entonces, aquí está en un sentido y ahora fíjense lo que ocurre cuando volteo la rueda. Entonces, aquí, si uno dibuja una flecha indicando hacia dónde van girando las cosas, o sea, siguiendo la mano derecha, entonces la rueda va girando hacia abajo, digamos, el dedo gordo apuntaría hacia abajo, pero fíjense que la silla va girando. Si uno sigue con la mano, la mano va a girar de tal manera que el dedo apunta hacia arriba. Entonces, lo que nos dice la conservación de momento angular es que
la suma de, digamos, del dedo gordo antes, de dedo, digamos, la suma de dedos gordos al principio y al final tiene que ser la misma. Al principio, ¿cuánto era? Cero, porque no teníamos la rueda girando. Pero después, cuando la ponemos a girar en una dirección, que es lo que se muestra aquí en esta figura de la derecha, si la giramos hacia abajo, el dedo gordo apunta hacia abajo, pero la silla gira de tal manera que los dos vectores se cancelen, que los dos, digamos, dedos gordos se cancelen. Entonces, lo que uno hace es poner a girar una rueda adentro del satélite para hacer que la plataforma completa gire en la otra dirección. Y es el video que les quiero mostrar a continuación. Y como pueden ver, es algo bastante sencillo. O sea, es básicamente poner una rueda con un motor. Obviamente, pues, tiene su sistema de control porque hay que controlar las velocidades y ese tipo de cosas. Pero como tal, el principio es muy sencillo. Fíjense que tenemos aquí cuatro ruedas. Aquí se utilizan las cuatro ruedas porque la idea es que aplicar este movimiento en cuatro diferentes, en tres ejes. O sea, la idea es que sea, pues, en arriba, hacia los lados y hacia el frente o hacia atrás. Entonces, dependiendo si la rueda gira en un eje, pues, la plataforma se mueve en ese eje. Entonces, para poder generar un movimiento en tres dimensiones, pues, uno necesita tres ejes. En este caso, tenemos cuatro ruedas porque hay otro tema que es importante y es la redundancia de sistemas en los nanosatélites. ¿Qué pasa si se rompe una rueda de estas arriba? Si tuviéramos solo tres, nos fregamos porque tenemos solo dos ejes. Entonces, solo podríamos hacer que el satélite girara así o así, pero nos faltaría el otro. Entonces, lo que se hace aquí es, bueno, se tienen cuatro. Si falla una, pues, bueno, ahí hay una manera de mitigar el riesgo. Entonces, aquí tenemos estas cuatro ruedas y vean lo que pasa. Está suspendido el sistema en unos hilitos y se hacen girar las ruedas. Fíjense que no hay turbinas o, bueno, hélices o, bueno, ahí no aplica en el espacio o motores de reacción, nada. Esto es simplemente, estamos jugando con un concepto de física muy sencillo y a partir de ahí tenemos la manera de orientar nuestro satélite. Hay otro concepto que también... otro elemento que es importante a la hora de orientar el satélite, pero esto, bueno, aplica sobre todo a los satélites que están destinados, pues, para operar en lo que se llaman en las órbitas bajas, digámoslo así, o sea, que están cercanas a la Tierra. Y la idea es que vamos a utilizar el campo magnético de la Tierra. Entonces, la idea es que si uno tiene un electroimán, y lo enciende, y ese electroimán está en algún lugar en este campo magnético, ese electroimán se va a alinear respecto a estas líneas de aquí, que se llaman las líneas de campo del campo magnético. Entonces, por eso es que la brújula, digamos, bueno, no es un electroimán, pero la brújula igual se orienta siguiendo estas líneas. Entonces, la idea es un poco jugar el papel de la brújula, pero siendo uno el que define que genera un campo magnético que se alinea. Con estas líneas de campo. Entonces, si tenemos estos dos ingredientes, tenemos las ruedas de reacción que les mostré antes y este, ya podemos tener un sistema bastante completo para controlar el movimiento del satélite, la actitud del satélite. En verdad, hoy en día se utilizan, bueno, depende de la misión, depende también de los recursos. Hay misiones que utilizan solamente esto, se llaman magnetorquers, se utilizan solo estos, o hay gente que utiliza las reaction wheels. También depende del espacio, porque si se tiene solo una unidad y estas, fíjense que son un poco, ocupan bastante espacio estas ruedas, es posible que no se pueda implementar en la misión. Entonces, lo que se hace es, bueno, utilicemos solamente esto y hacemos uso del campo magnético de la Tierra. No, es este el video que quiero mostrar, perdón. Entonces, veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos bobinas que generan un campo que va en la dirección, que va en la dirección horizontal desde sus pantallas.
Y lo que se hace es que se encienden estas bobinas, pero con cierta, o sea, aquí ahí están dispuestos de una manera particular y se tiene un sistema de control. Entonces, fíjense que escogiendo la corriente que pasa por estas bobinas, y bueno, hay un sistema ahí de control, puede uno escoger el ángulo respecto al campo magnético. Fíjense que lleva 30 grados, 40 grados y se va cambiando. Entonces, la idea es que... bueno, aquí se asume que se conoce bastante bien el campo magnético de la Tierra. Ahí obviamente hay fluctuaciones y es una cosa pues, que puede ser bastante compleja de entender y de modelar, pero funciona. Utilizando solamente bobinas, corriente, se puede lograr que el satélite también se oriente de acuerdo a como uno quiere. Ah, listo, este es el video que quería mostrar. Aquí, bueno... hay otro tema que es interesante y es rápidamente les comento la temperatura a la que alcanzan los sistemas adentro del satélite. Otra pregunta que les dejo para que se pregunten, ¿a qué temperatura está el espacio? ¿A qué temperatura está el espacio afuera? O bueno, ¿qué hay afuera en el espacio? O sea, ¿hay vacío? ¿Qué es el vacío? Entonces, pensando en que está bastante frío afuera, bastante, bastante frío, curiosamente, aquí lo que se ve es cuando va pasando por el Sol y sale del Sol y se pasa por el, y la Tierra le hace sombra y pasa por el Sol, se ve este ciclo. Y fíjense que aquí es la temperatura de los paneles solares. Fíjense que va de menos 20 grados a 30, de menos 20 a 30, que no está mal. O sea, pensando en que se puede utilizar electrónica de la que uno pues tiene en el celular. Yo creo que el celular, si uno lo mete en la nevera, yo creo que sobrevive. Normalmente esos componentes electrónicos están diseñados para menos 40. Igual no vayan a hacer el test, ¿no? Pero no me hago responsable. Pero el punto es que, fíjense que la temperatura no es tan extrema. Entonces también esto hace que el hecho de haber encontrado este tipo de situación hace que la electrónica tampoco sea tan, 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 tan compleja. finalmente, creo que me quedan ya un par de esta última slide, la incluí en el último minuto. Porque quería comentar algo que puede ser interesante para el colegio. Y es lo siguiente. Hay una red de estaciones terrenas que se llama SatNOX, que básicamente lo que hacen es open source, es decir, cualquier persona tiene acceso a los planos, al software, al código, a todo, y puede construir una antena. Y esa antena sirve para captar la señal de diferentes satélites y... se puede aprender sobre qué hace cada satélite, qué codificación tiene, qué está haciendo. Y, digamos, para darles una idea, en Colombia hay un par de antenas instaladas. Hay una, si no estoy mal, en Bucaramanga, creo que es. Bueno, en Santander, no sé en dónde, en Santander. Hay otra también en Bogotá, que es de la Universidad Uniminuto. De hecho, yo les ayudé a armarla. Y esta que está aquí es mi antena, que está ubicada en Villeta, en la casa de mis papás. En este momento solo hay una en Colombia y me interesa mucho pues, que aparezca en muchos puntos porque desde el punto de vista, digamos, académico es bastante interesante. Además que lo motiva a uno a entender cómo es la geometría del problema, porque el satélite está pasando por encima de uno, pero pasa a diferentes órbitas, a diferentes alturas, y la idea es que la antena, si no está apuntando al satélite, pues no va a obtener nada. Entonces, uno empieza a entender mucho más la dinámica celeste y es bastante interesante. Yo creo que si se puede abrir la posibilidad de tener una antena de estas en el colegio, con el mayor gusto puedo darles mi experiencia. Esta última es sobre la vida útil. Esta es más porque una pregunta que digamos, me hacen mucho... cuando empiezo a hablar de satélites, y es cuánto es la vida útil, cuánto dura uno de estos componentes. Curiosamente, hay dos cosas que limitan su vida. Una es que, como les comenté, el satélite pues, va girando en su órbita, pero hay rozamiento y muy despacio va entrando, va bajando su altura hasta que llega un momento en donde ya hay una atmósfera grande, una atmósfera, digamos, densa, y se termina quemando. Pero, curiosamente, la vida útil no la limita esto, sino la limita la electrónica. Resulta que afuera hay, como no hay atmósfera, hay radiación, una radiación muy violenta que termina dañando la electrónica.
la electrónica empieza a se va dañando y pues al final lo que pasa es que el satélite empieza a fallar antes de reentrar. Entonces más o menos el tiempo de vida es entre 2 a 4 años, dependiendo de cómo haya protegido uno la electrónica del satélite. Aunque bueno, también depende de la misión. Es posible también que si quedó muy abajo, de hecho un satélite lanzado desde la estación Estación Espacial Internacional, es posible que su tiempo de vida sea más corto porque está a una altura menor. Pero bueno, y también depende de la velocidad, y bueno, pero es más o menos este el tiempo de vida, 2 a 4 años. Entonces, para terminar, mi idea era hablarles de qué es un nanosatélite. Espero que haya podido responder a esta pregunta. Es un componente pues, que es del tamaño de una caja de zapatos en principio. Puede pesar hasta 10 kilos. ¿Cuáles son las características de una misión? CubeSat, les hablé de la integración, todo se mete en una sala blanca, hay un lanzamiento, el satélite se mete adentro de un peepod que va en un cohete. Ese cohete pues, se abre esta puerta, con un resorte sale el satélite. Hay diferentes mecanismos para hacer que el satélite se oriente de acuerdo a como uno quiere. Se puede uno comunicar con el satélite utilizando, bueno, radiofrecuencia o bueno, luz, que es en lo que yo estoy trabajando actualmente aquí en Escocia. Y para ilustrar cada una de estas partes de la misión, cada una de estas partes del detrás de la misión de los nanosatélites, pues quería mostrarles pequeños ejemplos, pequeñas demostraciones experimentales en donde básicamente lo que quiero mostrarles es que, a pesar pues, de estar hablando de cosas que van al espacio, no es algo supremamente complejo, es algo que, de lo que se puede hablar estando a nivel de colegio, estando a nivel de primaria. De hecho, hasta a nivel de, bueno, yo trato de hablarle a mis peques sobre esto para que pues vayan entendiendo más o menos en qué consiste. Y bueno, y si les gusta, pues que sigan adelante. Entonces, la idea es que es un tema que es muy interesante, pero al mismo tiempo no es tan complicado, está al alcance de todos. Y por esto mismo creo que hay una gran oportunidad pues para que la gente del colegio, la gente que quiera seguir su carrera más adelante, pueda desde ya enfocarse en eso. Perdón, a mí en mi caso me tomó bastante, o sea, siempre quise estar en el espacio, pero pues di una vuelta bastante larga, pero sí, yo creo que hoy en día, como están las cosas, es muy posible planteárselo desde el principio, planteárselo desde 11, desde séptimo, desde sexto, o bueno, desde la mitad de la universidad, o bueno, más adelante también. Si está uno ya retirado y tiene tiempo y tiene conocimiento y tiene ánimo, pues a por ello. Listos. Vale. Espacio para preguntas. Siento haberme pasado un poquito el tiempo. Aquí para... Sí, para... Para terminar, me gustaría como hacer un pequeño homenaje a una persona... A un exalumno que falleció hace un par de años, Oscar Angueira, que cuando me gradué del doctorado, me regaló una tarjeta diciendo un letrero que decía amamos la constancia y el esfuerzo. Y para mí eso fue brutalmente especial. Entonces quiero hacerle un pequeño homenaje y recordarles esta frase a todos para que la tengamos adentro de nuestros corazones y trabajemos duro por lo que queremos. Qué bueno, espero que les haya gustado. Excelente. Muy obviamente un tema que para usted es de diario tocar y digamos, lo habla de una manera muy amable y sencilla, pues obviamente es un tema que para todos los demás nos cuesta un poco poder ubicar. Quiero leer una pregunta que hace Juan Pablo Rico y es ¿qué capacidad de transmisión de datos tienen con respecto a un satélite grande? ¿Y cuánto tiempo duran funcionando? Ahí ya lo contestó al final, pero pues digamos estaba la pregunta planteada desde antes. Vale, súper, esa es una muy buena pregunta. Para responder a la pregunta, hoy en día con estos CubeSats es como cuando teníamos internet en el 90. En los 90s con el teléfono. Es exactamente eso, son kilobytes por segundo. Entonces, bajar una foto toma bastante tiempo. Y de hecho, precisamente por eso es que queremos utilizar la luz, porque es hacer el salto de,
de teléfono a fibra óptica, digamos, podríamos pensarlo de esa manera. Entonces, teniendo en cuenta que un satélite cuando pasa por encima de uno se demora solamente 12 minutos a partir de que sale del horizonte hasta pues que se esconde, son 12 minutos que uno tiene que apuntar la antena, y es posible que esos 12 minutos no sean suficientes para tener toda la información, para, digamos, descargar toda la imagen o toda la telemetría que uno quiere. Entonces, es bastante, digamos, relativamente lento. Aunque también, y ese es un tema bastante complejo, es el tema de las licencias de las bandas de radiofrecuencia. Digamos, es equivalente a este asunto de aplicar una banda de una emisora. Recuerdo que cuando estábamos en el colegio, cuando empezó Radio Gimnasio Moderno, estaban transmitiendo y el Ministerio de Telecomunicaciones les dijo, apaguen los transmisores o se los decomisamos, pues porque precisamente no tenían licencia. Lo mismo pasa con los nanosatélites. Si uno quiere aumentar la velocidad de transmisión, tiene que adquirir esa licencia, esa frecuencia, y eso es costoso, pero no tanto en dinero, sino en tiempo. O sea, el tiempo que hay que coordinar con los ministerios y eso son años, y es más fácil ir hacia el lado de la óptica, hacia el lado de la luz. Muy bien. Yo tengo una pregunta, oyendo su conferencia y oyendo el planteamiento de su invitación a que, por ejemplo, en el colegio se pensara en poder ubicar una antena. En la parte práctica, ¿de qué le serviría al colegio y a la comunidad poder establecer una antena como la que usted tiene en la casa de sus padres en Villeta? Sí, bueno, por un lado es hacer parte de una comunidad. O sea, es hacer parte de una comunidad a nivel mundial. Esto significa poder intercambiar información con gente relacionada con el tema. Eso es una cosa. Otra cosa que es interesante es que es una oportunidad para entender cómo funciona digamos, la mecánica celeste. O sea, cuando uno entiende que la antena tiene que estar apuntando a cierto sitio, cuando uno entiende que un satélite viene de una cierta manera, que no sé, viene por los cerros o esto, empieza uno a pensar en tres dimensiones. Y eso es bastante, es algo que pues es importante. Yo creo que de ahí hay un aprendizaje importante. O sea, uno normalmente, si uno empieza a pensar en el movimiento relativo de las cosas y esto, yo creo que digamos, desde mi punto de vista, eso es lo que puede ser interesante. También está la parte de si hay alguien que le empiece a gustar la electrónica, digamos, como cuando, digamos, tuve yo la oportunidad en cuarto de primaria cuando en este curso de electricidad, o sea, fue empezar a encender un LED, empezar a usar un circuito 555, eso marca y le genera a uno curiosidad que después sigue para adelante. Entonces, puede uno empezar, los estudiantes pueden empezar a tener acceso a escribir código, a manejar electrónica, a entender lo que son, no sé, voltajes, a entender lo que son corrientes, a entender lo que es el positivo, el negativo. Yo creo que hay muchos perfiles de personas que se pueden beneficiar de un proyecto de este tipo. Luis José, desde su óptica y estando en la materia y además liderando un programa tan, tan específico como este y tan técnico, ¿qué ve usted en el futuro cercano con esta tecnología de los nanosatélites? ¿Cuál va a ser la funcionalidad inmediata? ¿Cómo se va a poder volver, digamos, más común uso? Yo creo que lo que va a ocurrir es que vamos a tener información de todo en tiempo real. Por ejemplo, en agricultura, les va a ser posible saber el estado de un cultivo en tiempo real, y eso va a tener, pues podrá ser muy interesante desde el punto de vista de productivo. Podrá saberse, por ejemplo, en dónde está cada avión a cada momento del tiempo. Esto puede ser interesante desde el punto de vista de seguridad. Ese es el chiste, está en que estamos hablando de constelaciones, estamos hablando de cientos de satélites o miles de satélites mapeando la Tierra constantemente en tiempo real. Entonces hay cualquier cantidad de información. También, de hecho, pues en Spire hay una parte que trabaja en eso y es la parte del modelo del clima. Con la pandemia pasó que muchos barcos que trabajan con la parte del clima tuvieron que quedarse en el puerto. Y esto empezó a hacer que bajara la calidad de las predicciones meteorológicas. Pero entonces, si uno tiene todos los instrumentos de medición afuera mapeando,
pues no es necesario. Y pues esta parte del clima también es muy interesante desde el punto de vista, pues, de prevención de desastres o, bueno, de este tipo de cosas. Entonces, el asunto es que tiene una información global en tiempo real. O sea, básicamente, bueno, y sin hablar de lo que puede estar pasando a nivel de gobierno, ¿no? Que podrán estar en este momento viéndole a uno todo. Entonces, es un momento en donde, sí, o sea, va a haber, es cobertura global, es eso. O sea, información de todo en cualquier momento. Increíble eso. Una pregunta nuevamente, Juan Pablo, es ¿qué pasa con los satélites que terminan su vida útil? Esa es una súper pregunta. De hecho, eso es una pregunta para los ingenieros mecánicos cuando están desarrollando las cosas, y es que tienen que garantizar que la cantidad de materiales de utilizados sea inferior a ciertos límites, de tal manera que cuando entren a la Tierra completamente se vuelva polvo, o sea, no quede nada. Entonces, cuando yo estaba trabajando con el telescopio, por ejemplo, solo podía utilizar, no me acuerdo, creo que eran 8 kilos de titanio, era. Si me pasaba de 8 kilos de titanio, era posible que cuando reentrara se transformara en una bala, o sea, quedara un residuo que era básicamente una bala y pues una lotería. Entonces, eso es lo que ocurre. Hay unos límites en la cantidad de materiales que uno puede usar. También esto está relacionado con la forma del satélite. Y la idea es que cuando uno respeta esos límites, cuando entra, básicamente se desintegra. Entonces, ese es el, sobre todo con los nanosatélites, este es el objetivo. Ya con los más grandes, hemos visto lo que pasa a veces con China, que se le sale de control el satélite y es como puede caer en cualquier lugar. Y pues cruce los dedos para que caiga en el mar. Pero con los nanosatélites, este no es el caso, afortunadamente. Bueno, muy bien. No le quitamos más tiempo, entendiendo la hora a la que está en este momento, está presentando una de la mañana, tal vez. No nos queda más que agradecerle, Luis José, qué amabilidad y la atención que ha tenido para con la asociación y toda la comunidad, una súper conferencia de un tema tan específico, de manera que muy interesante, y por supuesto que quisiéramos mantener comunicación con usted para poder presentar con este tema y poderle llegar al colegio con alguna propuesta práctica y aprovechar esa generosidad suya al ofrecer el apoyo y el respaldo para poder desarrollar algún tema inherente a este, de manera que sí. De verdad, muchísimas gracias. Le mando un abrazo muy grande de parte de la asociación, súper agradecidos, y esperamos tenerlo muy pronto con nosotros. Sí, ahora, sí, ojalá. Vale, sí. Ojalá pueda pronto ir al colegio a visitarlos, me encantaría. Lo esperamos con los brazos abiertos. Un abrazo grande. Vale, buenas noches. Gracias a todos, muchas gracias. Luis, gracias. Muchas gracias.